El presidente Donald Trump proclamó este 7 de noviembre una gran victoria en las elecciones intermedias, a pesar de que los republicanos perdieron el control de la Cámara de Representantes y las gubernaturas de Michigan, Illinois, Wisconsin, Maine, Nuevo México y Kansas. Trump Llegó a los comicios con una popularidad del 39% y su partido podía perder alrededor de 30 en la Cámara de Representantes. Por comparación, Barack Obama llegó a las elecciones de 2014 con una popularidad de 46% y perdió 63 escaños. Hasta el momento, los demócratas tienen garantizados 222 escaños en la Cámara de Representantes, cuatro más de los necesarios para lograr la mayoría, pero aún faltan por contabilizarse al menos otros 18 distritos electorales donde lleva la ventaja. En contraste, los republicanos podrían no solo retener sin emplear su control del Senado, gracias a los triunfos de candidatos republicanos en las senadurías de Dakota del Norte e Indiana. Notimex.